A la ilustración, me gustan las historietas, he trabajado durante 8 años como profesor de artes visuales, estudié en la Universidad de Concepción, soy de Osorno y de niño me he interesado, digamos, por el dibujo, por el arte gráfico. Mis principales intereses artísticos empezaron desde que era muy niño por la parte más técnica en realidad. Mi papá es dibujante técnico, yo siempre estaba al lado de él cuando hacía las maquetas, cuando hacía los planos, entonces como hasta tercero medio más o menos, según yo, iba a ser arquitecto. Hasta cuarto medio algo cambió, algo pasó y justo me arrepentí antes, así es que finalmente entré a estudiar pedagogía en artes visuales. Siempre trato de generar situaciones atmosféricas con los colores. Y para eso, en cuanto a la técnica, recurro a capas transparentes, veladuras de color, ¿ya? Lo que te permite ir generando, ¿no es cierto?, transparencia y ir generando cierta profundidad de un color a otro. ¿Ya? Se podría llamar que es una técnica de pintura por sustracción, más que aditiva, es decir, más en vez de ir poniendo color, ¿no es cierto?, disponiendo la pasta del pigmento, la voy sacando, ¿me entiendes? Por ejemplo, tengo un color de fondo que empieza como el blanco, ¿no es cierto?, y a medida que voy tapando ese blanco con veladuras, por ejemplo, amarillas, ¿no es cierto?, en algunas partes lo retiro y aparece el blanco nuevamente. Una vez que se seca el amarillo, puedo poner un color más oscuro y lo retiro y va apareciendo el amarillo de fondo y así, ¿ya? Generalmente, como te decía, lo que busco es una situación atmosférica que me permita a mí, o que me sugiera más bien, formas, ¿no es cierto?, otros colores y alguna composición. Se trata de un viaje imaginario, una travesía, por así decirlo, que de alguna manera es como el ejemplo del viaje que cualquier ser humano tiene cuando se busca a sí mismo, de alguna manera. Se busca quizás porque se ha perdido también en el viaje que es la vida. Entonces aparece este personaje, entre comillas, que paradójicamente se parece bastante a mí, por lo tanto pasa a ser casi un autorretrato un poco la obra, pero aparece este personaje que necesita generar cambios en su vida, que necesita hacer este viaje, esta travesía en la cual se encuentra con cosas bonitas, cosas luminosas, que también desciende, ¿no es cierto?, a los subterráneos, a las partes ignominiosas de la sociedad, en el fondo. La primera serie, que se llama Motor, de alguna manera representa las armas o los artefactos con los cuales este personaje se prepara para este viaje, ¿ya? Y en eso aparecen tres objetos, fundamentalmente, que son de búsqueda o de observación o de viaje, que es un microscopio, un astrolabio, que era un instrumento antiguo que era para buscar estrellas, y un anemómetro que mide la velocidad del viento. Y además, dos objetos que son parte del mismo, que es el corazón y el cerebro.
y eso compone la serie motor, que sería como te decía, la preparación para su día.